Thank Bueno, cuánto tiempo, cuánto tiempo estuvo entonces. entonces... ¿Sí? Eh, ¿Te lo envío al en correo? Sí. Sí, sí. Sí, pero no ha empezado todavía. Estamos conectados pero todavía no ha empezado. घटे yeah. वाले

Yeah. Right. thank you Sí, buenas tardes. Roberto, creo que has puesto un mensaje. Eh, estamos esperando un minutito más y, y empezamos ya, ¿vale? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Eh, yo creo que podemos ya dar paso. Tenemos a todos los participantes del webinar, si no me equivoco. Está Yael, está Alfredo y está Virginia. ¿Sí? Aquí muy estamos. Bien. Aquí estamos. Muy bien, maravilloso. Pues eh, dicho esto, muy buenas tardes. Soy Rocio Alberto Osorio, CMO de Token City. Bienvenidos al primer webinar QA titulado De por qué la tokenización es una gran tendencia de The Token Club. Y lo primero de todo, quería eh, hacer una introducción de por qué nace The Token Club by Token City. Eh, pues nace directamente de todos los mensajes eh, que hemos ido recibiendo de todos los rincones del mundo consultando sobre cómo la tokenización puede ayudar en diferentes ámbitos desde cómo puedo tokenizar la inversión de real estate, cómo puedo tokenizar derechos de propiedad intelectual, acciones, deuda, fondos, cuál es la jurisdicción más favorable, luego una vez que yo he creado mis tokens, ¿cómo los vendo? ¿Cómo puedo crear mi propia comunidad de inversores? Pues justo de ahí de todas las preguntas que hemos ido recibiendo de todas partes del mundo, hemos decidido crear de Token Club que es un espacio privado exclusivo y global donde podéis encontrar respuesta a vuestras preguntas y conocer a maravillosas personas que os ayudarán a conseguir lo que os proponéis porque ellos ya lo han hecho y qué beneficios podéis encontrar en the token club además de formaros eh, junto a vamos profesionales que ya están tokenizando en diferentes ámbitos eh, en, 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 sus, en, en sus ámbitos profesionales pues por un lado desde la identidad digital Web3 de Token City, que consiste en una wallet y una credencial como Token Club Member para ir recibiendo incentivos y disfrutar de servicios exclusivos, acceso a una comunidad privada de red de contactos con los referentes del sector, acceso a sesiones privadas de preguntas y respuestas de Kubanis, como esta en concreto, que al ser la primera hemos querido hacerla abierta. A, a todos vosotros para que podáis ver un poquito en qué va a consistir: eh, eventos de networking y oportunidades de negocio con otros profesionales y empresarios en el ámbito de la tokenización, acceso a contenido exclusivo y actualizado constantemente para manteneros al día en el sector, y acceso a un plan de referidos, eh, entrega de un 10% de cada nueva suscripción con EuroE, que esto ya lo explicará Ya el admin. Y dicho esto, Voy a explicar, antes de introducir a los maravillosos invitados que tenemos hoy, en qué va a consistir la dinámica. No es un webinar eh, al uso, donde cada uno de los ponentes eh, viene a, bueno, pues por decirlo así, no es una clase formativa, sino que queremos que sea una clase, no una clase, una sesión dinámica donde eh, se pueda interactuar y podéis preguntar, ¿eh? porque efectivamente a veces eh, queremos romper esa pantalla eh, de, de formativa que igual a veces pues, eh, uno llega y, y da eh, pues sus pinceladas ¿no? de conocimiento, sino que queremos que lo exprimáis eh, y podáis preguntar, bueno, pues a aquellas personas de referencia que a día de hoy en el sector son los que están creando eh, y directamente eh, eh, ayudando y apoyándose con, con el regulador y con los supervisores a la hora de crear nuevos modelos de negocio. Entonces, empezaré yo introduciendo nuevas, unas preguntas y a partir de ahí, pues eh, iremos dando paso a aquellos que vais a través del chat escribiendo vuestras preguntas directamente eh, tanto a Yael como a Alfredo como a Virginia. Y dicho esto, voy a entrar a presentar a, eh, por un lado, Yael Oagnín, eh, muy buenas tardes. Eh, Yael es fundadora de Token City. Anteriormente fundó Adventuris Capital, PPP y Adventuris Alliance. Eh, dirigió el programa de aceleración de empresas FinTech en BBVA, Innovación Innovation Center. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo empresarial y es ponente habitual y formadora en diversas escuelas de negocio. Ha sido nombrada persona del año Crypto Blockchain. Eh, mujer referente en innovación por alto comisionado de España, es ingeniera superior industrial por la Politécnica de Madrid y el École Central de París, asimismo hizo su posgrado en gestión tecno en tecnología por la Universidad de Texas y es una gran experta en blockchain y en criptoactivos. Muy buenas tardes Yael, bienvenida. Buenas tardes buenas Rocío, tardes, buenas tardes a todos. Por otra parte, tenemos a Alfredo Muñoz, que tengo aquí un extensísimo currículum. A ver, a ver cómo puedo. ¿eh? Eh, bueno, es doctor en Derecho y premio extraordinario de, de Doctorado la de Universidad Complutense de en Madrid. Profesor eh, de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de en Madrid, of Council de Gran Thornton y of Council de CK Megan Abogados. Es director académico del Comité Académico por el Fomento de la Formación e Investigación en Criptoactivos y Tecnología del ET de FIDE Fundación director del diploma de alta especialización en blockchain de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid secretario del Consejo Asesor de Alastria Blockchain Ecosystem miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados eh, investigador del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid eh, y bueno etcétera etcétera no tiene un enorme con todo el track record que tiene eh, y puede bien aportar pues, todo su conocimiento eh, y sobre todo cómo está a día de hoy ayudando a aquellas compañías a dar el paso a, a este nuevo sector. Muy bien, bienvenido, ¿Tien? Alfredo. No sé gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Y bueno, y por último tenemos a Virginia García Trevijano, que es licenciada en Derecho y diploma en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Es letrada de la CNMV en excedencia, como parte a unidad de asesoría jurídica de la CNMV, instrucción de expedientes de autorización de entidades y de emisión de valores, entre otros, y ampliaciones de capital, etcétera, etcétera. Como miembro a unidad de servicio de contencioso sancionador, instrucción de expedientes de sancionadores de la CNMV y asistencia a los de ESMA, miembro de Exformers Network de ESMA. Experta en asesoramiento legal y compliance en blockchain y web 3 por la Consejería General de la Abogacía Española. Muy buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta, sobre todo que me parece una pregunta maravillosa, ya que me encantaría en estos momentos, en qué momento vosotros os dais cuenta, estáis en vuestros ámbitos laborales y de repente, en qué momento os dais cuenta de que la tokenización supone una oportunidad para vosotros, ¿eh? Eh, ¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar, si quieres, por, por ti, Virginia, eh, ya que he introducido la, la última. Y bueno, cuéntanos cómo una abogada en la CNMV da el salto, eh, se vuelve emprendedora, monta Bacomarkets y sobre todo a la hora de empezar a asesorar a las compañías en los nuevos mercados tokenizados. Muchas gracias, Rocío. Pues eh, la verdad es que tuve muchísima suerte de vivir desde el punto de vista de la regulación toda esta revolución, ¿no? ¿Cómo... Eh, ya se veía que la tokenización aporta automatización, aporta seguridad, elimina determinados riesgos y eh, nos estábamos muy encima para controlar que eso pues, no impactara ¿no? O, o, o de momento no tuviera efecto nocivo eh, a, a gran escala, ¿no? no tuviera un impacto masivo. Era, vamos, para, para mí una suerte poder vivirlo desde dentro, pero también eh, creemos desde Abaco Markets, que es la empresa que hemos fundado, que es fundamental estar... En la tecnología y en el futuro lo que va, eh, vamos, lo, lo que puede proveer de mayores ventajas que los mercados tradicionales. ¿no? Como sabéis, somos asesores registrados, incorporamos, hacemos salidas a bolsa, incorporamos compañías a cotizar. Eh, en breve se anunciará que somos los primeros asesores registrados en tener eh, empresas cotizando en los tres mercados, y solo nos falta que autoricen token City. ¿Por qué creemos que es el futuro? Pues porque con el régimen piloto se ha abierto la puerta a que los mercados, estos mercados secundarios de tokens eh, pues sean muchísimo más eficientes ¿no? en términos de tiempo y también de costes y de recursos designados tanto por las compañías que quieren cotizar. Como por los propios inversores que pueden acceder directamente y no necesitan tener una cuenta de valores abiertas en las entidades financieras tradicionales. ¿no? Entonces, pues veíamos una oportunidad muy amplia en, en montar a Baco Markets y poder acompañar a las compañías a este mundo que no es el futuro, ¿no? Que, que ya está aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Alfredo, ¿en qué momento eh, tú te das cuenta de que esto es una, una oportunidad para ti? ¿eh? A ver, yo, soy, yo soy un profesor de Derecho Mercantil tradicional eh, y dentro del Derecho Mercantil pues estudio societario, estudio concursal y estudio mercados de, eh, financieros, bancarios, seguros y valores. En el año 2015 hago una estancia en Estados Unidos buscando estudiando fórmulas de financiación alternativa para, para empresas y descubro Ethereum. Y con Ethereum descubro los smart contracts allí en un, en un paper que, que leo y me alucina. Eso en el año 2015. Y a partir de ahí empiezo a estudiar, veo ver las posibilidades que tiene, y a partir del año 17, 18, pues ya empiezan a llamarme para hacer algún informe, algunas publicaciones, eh, conferencias, y empiezo a ver la, las posibilidades que tiene, sobre todo en los mercados de valores. ¿no? Todo el proceso de, de liquidación, eh, la postcontratación que llamamos ¿no? la compensación, liquidación y el registro, pues veo las posibilidades inmensas que tiene en ese ámbito. ¿Pero por qué? Pues porque ya hemos visto sus posibilidades con la tecnología DLT, con, con los protocolos de consenso, con la utilización de la criptografía, de los activos digitales y después de ver los smart contracts, yo no descubro todo esto por Bitcoin, ¿no? La mayoría de la gente, lo primero que descubre es Bitcoin, ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué maravilla? Un activo digital que no sabemos qué vale ni quién lo respalda y nada. Yo descubro los smart contracts y a raíz de los smart contracts estudio los activos digitales y los activos digitales son tan extensos y tienen tantas posibilidades que como estudioso, como investigador, pues me llevan a, 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 a no tener un límite. Y en el año 2001, pues me fichan en Gran Thornton y a partir de ahí, pues me dedico a hacer eh, proyectos y, y distintos trabajos nacionales e internacionales y ahora también con ceca Magán. Y gran parte de lo que hacemos es justamente la tokenización, ¿no? Porque los mercados están abriendo, pero es verdad, y esto por pues, lo podemos hablar posteriormente, que todo tiene mucha correlación con lo regulatorio, ¿no? Sin regulatorio, la tokenización está muy limitada, ¿vale? Y la tokenización abra, abre mercados o abre, o abre posibilidades al regulador que, 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 no eran, que no eran pensables, ¿no? Luego hablaremos de algún, de algún caso que, por ejemplo, me gusta mucho en el que estamos muy involucrados, que es el tema de la tokenización de los títulos valores, ¿no? El conocimiento de embarque, los pagarés, etcétera. Y esto es una de las cuestiones que a nivel global más están desarrollando, ¿no? Pero la tokenización, lo ha, lo ha dicho Virginia, en, en los mercados de valores es una realidad. Otra cosa son los obstáculos legales pequeñitos que tengamos que ir saltando, ¿no? Como ir encajando las piezas, pero es una realidad y hay estados que están, que están tokenizando y en Europa con el, con el régimen piloto, pues eh, vamos a verlo ya de inmediato, ¿no? Entonces, ¿cuándo te das cuenta? Pues yo creo que los smart contracts a mí me abren los ojos y me ven que como jurista tienen un ahorro de costes extraordinario y la seguridad jurídica, la previsibilidad que te permite un smart contract. Pues como jurista, no es que te vaya a quitar el trabajo, no, no, te lo va a dar, pero te lo va a dar siendo un jurista preventivo y no un, un jurista eh, judicial, ¿no? Vamos a una, a una abogacía o a un asesoramiento preventivo más que un asesoramiento pos eh, eh, relación, ¿no? O judicial. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Yael, ¿Cómo, cómo nace ToKen City? ¿Por qué? Bueno. Eh... Antes de explicar cómo nace Token City y, y, y cómo, cómo entro en el mundo de la tokenización, lo primero de todo es muchísimas gracias a todos por estar aquí en este primer evento. Muchísimas gracias a Rocío, a los ponentes que tenemos, a los invitados de hoy, eh, los dos fieras eh, impresionantes, Alfredo y, y Virginia, eh, también como miembros expertos de, de Token Club. A todos los demás miembros de The Token Club que, que están impulsando esta iniciativa, a Félix Fuertes por proponer el nombre de The Token Club, que no sé si está por aquí, eh, pero si no, eh, muchísimas gracias, Félix, por sugerir este, este nombre que nos encantó desde que lo, desde que lo planteaste. En fin, eh, muchísimas gracias a todos porque nos hace muchísima ilusión el, el lanzar esta, esta iniciativa y el, y el poder compartir conocimiento de esta manera. Y bueno, yendo a cómo entré en el mundo de la, de la tokenización, por curiosidad, como en casi todo, eh, con todas las iniciativas que, que, que he ido montando, pues me, me podía la curiosidad y el aprender de tecnologías nuevas. Eh, coincidió en el año eh, pues 2015-16, que empezaron a ponerse de moda las ICOs después de, eh, bueno, después de que emergieran la, las criptomonedas pues empezaron a hacerse icos y estando yo ya montando la plataforma de, de crowdfunding me llamó muchísimo la atención y, y me puse a profundizar más y justamente para ver qué era lo que había detrás de esos activos que se estaban emitiendo y que estaban emitiendo las empresas para financiarse y captando cientos de millones de dólares en las diferentes iniciativas, ¿no? Unas una cosas bárbaras. Y en aquel momento lo que pensé es que... Eh, que bueno, que, que, que esa tecnología pues, podía eh, de entrada eh, ofrecer digamos, una especie de, de crowdfunding eh, mucho más sofisticado, con muchísimo más potencial que el tradicional que, que estaba montando yo en ese momento, y luego que podía ofrecer también a futuro muchísima más liquidez a todas esas inversiones aprovechando eh, pues por ahí eso, pero 2008, que ya tenía la plataforma de crowd con licencia, fui a la CNMV, a lo mejor en ese momento, <laughs> no, a lo mejor sí. no, tú estabas ahí en ese momento, Virginia, y, 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 y les planteé, bueno, ya tenemos una plataforma regulada, podemos utilizar esta plataforma como paraguas para poder hacer emisiones tokenizadas. Eh, y en aquel momento, pues sonaba todavía un poco a chino mandarín, pero nos dejaron, nos dijeron que si que si el token representaba exactamente las características que, que bueno que tenía que tener los valores que se podían emitir a través de, de, de una plataforma de crowd pues que sí que lo podíamos hacer lo hicimos hicimos la primera emisión tokenizada y allí con ese experimento pues vimos que faltaba por construir toda la infraestructura toda la infraestructura tecnológica que hacía falta vale muy bien emitir eh, el token eh, consigue que los inversores se creen su metamask para entregarle el token luego tienen el token y qué hacen con ese token eh, entonces allí vimos que faltaba muchísima infraestructura tecnológica para poderle facilitar la vida a, a todos los inversores y a los, y a los inversores, hacérselo fácil y sobre todo hacer todo el tránsito hacia la negociación secundaria y a los mercados de token que es donde bueno eh, 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 donde está el mercado ahora mismo pues ya finalmente ajustando todas las piezas del puzzle para que para que esos mercados puedan operar y, y, y finalmente esas inversiones tokenizadas puedan eh, gozar de todas las ventajas. Sí. Tenemos ahí a, a, se nos ha colado. Tenemos un. Sí. ¿eh? Tenemos un. Bueno, ver, en No lo encuentro. <laughs> No pasa nada, no pasa nada. Eh, oye, pues pasemos a la siguiente pregunta y de verdad, eh, aquí lo que queremos es que interactuéis, ¿vale? Estamos abiertos, tenemos un chat maravilloso para que empecéis a hacer todo tipo de preguntas, ¿eh? Teniendo aquí la oportunidad de hacerse a Alfredo, a Virginia o a Yael, ¿vale? Eh, la siguiente pregunta es: Vosotros lleváis varios, o sea, muchos años viendo la evolución de la tokenización. Eh, ¿Qué estáis viendo en 2024 para decir que ya es una tendencia, ¿vale? Eh, ¿Y qué evolución habéis visto eh, respecto a, al interés de posibles clientes? O sea, es decir, eh, pues, eh, ¿qué estáis percibiendo del sector institucional a nivel financiero? Eh, ¿Qué estáis percibiendo de las corporates? ¿Qué estáis percibiendo de las empresas eh, eh, respecto a bueno, pues, eh, 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 esos leads? ¿Cómo eh, se les puede ayudar? Eh, etcétera, etcétera. Venga, empezamos por hemos empezado por pues por la última, Yael. Bueno, eh, así como cambio significativo, lo que estamos viendo es que ya eh, los bueno, lo que sí, bueno, nosotros internamente, pues que los grandes gestores de activos del mundo salen ya en los medios de comunicación diciendo que la tokenización masiva de la economía es un está aquí eh, para quedarse y es una gran tendencia mundial eso eh, no se veía antes. sí que todos los gran, todas las grandes instituciones de, eh, del mundo llevan, va, llevan años haciendo pilotos, haciendo pruebas, explorando la tecnología, viendo el alcance, etcétera. pero dado que la regulación todavía no estaba totalmente clara, tampoco por un tema reputacional, por un tema de muchos motivos, no expresaban abiertamente y tan claramente la, la tendencia. Eh, ahora yo, yo estoy viendo que sí que salen a, a hacer estas declaraciones con eh, mayor eh, digamos eh, frecuencia y, y bueno eso por un lado por otro lado es que ha habido eh, eh, a nivel europeo pero no solo a nivel europeo pero bueno vamos a centrarnos aquí eh, varios cambios regulatorios eh, que se han producido el año pasado y el año anterior pero que van a entrar están entrando en vigor ahora y el año que viene eh, y a nivel de licencia pues posiblemente se empezarán a ver ya las primeras licencias de, de, de mercados secundarios regulados en, en blockchain a nivel europeo a lo ah. largo de, de este año eh, sin, sin ninguna duda y, y eso también pues va a generar una gran tracción en el mercado Muy bien, Alfredo Ahí sí. A ver, en, en esta materia se puede se puede hablar muchas cosas no quizás demasiadas Voy a tratar de, 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 de acortar mi visión. Yo creo que el, el tema regulatorio pues, eh, abre abanicos y posibilidades que antes no eran viables. Creo que la, la existencia de mercados secundarios de instrumentos financieros es una posibilidad que habilita al regulador. Sin regulador no hay mercados secundarios tokenizados. Nos lo tenemos que meter en la cabeza y por lo tanto es inventarnos, eh, inventar la rueda, porque es entrar en un circuito. En el que ya está regulado y unas formas determinadas. ¿no? Entonces, todo aquello que está regulado tienes que seguir esa forma. Luego podemos hablar de la tokenización inmobiliaria, que, que le, le ocurre lo mismo. ¿no? Si tiene una normativa, pues es muy difícil tokenizar un inmueble porque el derecho real ya está en un sitio determinado. Si no lo tokenizas donde está el acceso, pues no puedes eh, con funcionalidad plena tokenizarlo. Los instrumentos financieros están altamente regulados, son mercados supervisados, hiperregulados y controlados. Entonces, hay unas formas. Hasta las formas eran el papel inicialmente y luego el sistema de anotaciones en cuenta. Esto cualquiera que está en este sector lo conoce. Y entonces necesitamos que el regulador nos habilite. Ahora nos ha habilitado aquí en Europa, pues como se ha hecho en El Salvador, como ocurre en Suiza, como ocurre en Singapur, pues hay alternativas para poder tokenizar, es decir, representar un registro distribuido. Entonces, esta es una posibilidad que ya se está abriendo y por lo tanto hay una tendencia clara. Pero la tendencia está en que cualquiera que se asome a la ventana de un de un funcionamiento como ya él ha, ha descrito con anterioridad, no haga una prueba o vea cómo funciona esto, lo que se echará las manos a la cabeza y dirá es, ¿por qué estamos en anotaciones en cuenta? No es porque vamos a un DLT, sino la pregunta es, ¿por qué estamos todavía en un sistema de anotaciones en cuenta? ¿Por qué, tenemos, por qué la gente habla de un D más dos Es decir, por, de, de un T más dos perdón. O sea, ¿por qué, por qué estamos todavía con, con una, con una postcontratación de hasta dos días? En, en, en que la pasión o la ilusión de los sí. supervisores es bajar a un T más uno que es el propósito de la Unión Europea. Cuando ya es que en un sandbox o en cualquier plataforma que usted haga una tokenización de instrumentos financieros y los liquide, esto es un tema más dos, más dos segundos. Es que esto son operaciones atómicas. Entregas el título, el documento, el soporte, el, el, el activo digital contra el pago si tienes el dinero tokenizado. Y la pregunta es: ¿y por qué no vamos ahí ya directamente? Bueno, pues porque hay gente que sufre con estas cosas. Obviamente, hay gente que tiene una zona de confort, no le gusta salir de esa zona de confort, hay miedos. La, 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 la tecnología es demasiado disruptiva, pero también está, es una tecnología que todavía no, no, no controlamos todos sus elementos. Entonces, hay cierto reparo para los supervisores para, para introducir esto de golpe. ¿no? Incluso, aún introduciéndolo, al, al supervisor y a los empresarios, a los inversores, les cuesta ver estas posibilidades. Pero cuando tú te asomas y lo ves y trabajas sobre ello, la pregunta es por qué seguimos todavía. En el eh, sistema de notaciones en cuenta. En los sectores no regulados o, 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 o menos regulados, pues no hay, no hay demasiado problema, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con, con, con activos físicos. Pero claro, aquí el problema está que el activo es físico. Entonces, cuando los activos físicos, necesitas una conexión, una vinculación del activo físico con el token. Y eso necesitas que el supervisor te dé algún reconocimiento jurídico para poder hacer esa incorporación, ¿no? Y que no haya estafas. Y ahí, pues siempre hay que tener cuidado, porque igual que en un sistema. De mercado financiero, las estafas son de otro tipo, ¿no? El, el producto no carece de una solvencia, pero los, los que operan pues son agentes regulados, ¿no? Y, y, lo, y el registro produce plenos efectos. Por lo cual, lo que se haga en el mercado regulado, pues a mí me protege. Pero en un mercado no regulado, los NFT los hemos visto con obras digitales, el problema es que a veces en realidad no había nada dentro del NFT, había el vacío. Entonces el problema es la falta de regulación. Y luego tenemos otro, otro instrumento en el que parece que el mercado va, va muy deprisa y es posible que, que aquí eh, veamos rápidos cambios de aquí a un año, ¿no? Posiblemente, que es el que te comentaba antes de los títulos valores, ¿no? Temas como pagarés de empresa o temas como conocimientos de embarque. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo del papel. Y entonces, claro, cualquier cosa, cualquier cosa es mejor que el papel. O sea, si tú, si tú mandas mercancía de China al puerto de Valencia y paralelamente tiene que, tiene que viajar el papel que representa la titularidad de ese derecho de, sobre las mercancías, que se puede perder, que lo pueden manipular, que, que, que llega con, que, que, tardíamente, tiene tantos problemas que, que entonces cualquier alternativa es válida. Un sistema de, de, de registro centralizado o lo mejor, como se está demostrando, un sistema de registro distribuido, ¿no? donde tokenizamos el derecho de propiedad representándolo dentro de ese instrumento. Entonces, ahí sí que estamos progresando rápidamente. Y ahí hay eh, un Hidroa por un lado ¿vale? y un Citral por otro. Y entonces, estos dos, estos dos organismos ya nos han dado pautas y hay muchos estados que están regulando. Por ejemplo, Reino Unido, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, Francia ya va a presentar un proyecto. Entonces, claro, esto es una alternativa de una tokenización enorme, que necesitan un soporte tecnológico como instrumentos financieros. Pero claro, que ya no tenemos esa hiperregulación, ya no tenemos una actividad supervisada, sino que nos basta con que un, sub, un, un legislador te reconozca al mismo efecto al título valor físico que al título en, en, en activo digital. Y esto es lo que están haciendo en nuestras regulaciones. Con cuatro o cinco artículos, Reino Unido prácticamente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no modifica el sistema. Sencillamente doy una, una, una eficacia o una funcionalidad equivalente al, al activo digital que al activo físico. Y eso me permite ahorrar costes, eficientar, ver procesos de liquidación, eh, dar seguridad jur jurídica absoluta para transmitir una un contenedor de mercancía. Necesitas dos días y necesitas dos segundos. ¿Por qué? Porque se hace dentro de la blockchain. Haces operaciones inmediatamente en tiempo real. Y además, el supervisor, si lo tienes, si quieres introducirlo, o la agencia tributaria puede tener un nodo de observación y de control. Con lo cual, todos son posibilidades. Pero claro, eh, todo requiere su tiempo. Ahora, en esta última parte de la que he hablado, los tiempos se están acortando notablemente, porque solo hace falta una norma. Y Reino Unido, que es uno de los reyes del tráfico marítimo, lo ha aprobado y aquí sí que estamos viendo un cambio sustancial. Y estamos viendo ya cómo hay muchas empresas del sector marítimo que están tokenizando los eh, conocimientos de embarque. ¿Por qué? Porque los, los ahorros son claros. Y luego está el tema del, de los mercados financieros. Y con, y con esto termino. Los mercados financieros sin regulación no, la ten, no tenemos tokenización, pero cuando regulan y tokenizan, ven las eficiencias. Pero venimos de un sistema en el que funciona. La Virginia es, letra, es letrada de, de la CNMV. Y el letrado, porque funciona, la CNMV funciona, los mercados han funcionado, han funcionado con anotaciones en cuenta. Pero claro, el que algo funcione no quiere decir que pueda funcionar mucho mejor. Y lo que hace la tokenización es generar enormes eficiencias sobre lo que ya funcionaba. Pero claro, aquí ya, si algo funciona, cuidado, vamos a ir más despacio por si a ver si nos vamos a equivocar de tecla. Bueno, eso es parte de la innovación, Alfredo. ¿eh? Siempre, hay, siempre hay frenos. Eh, y efectivamente pues cuesta a veces salir de la zona de confort, ¿eh? pero bueno, es, yo creo que es uno de los to-do's tanto de Virginia Alfredo como de Yael y míos, ¿no? Esa parte de evangelización y de explicando sus casos de uso, ¿no? Y eh, bajándolos a, a, a terreno. Tenemos, perdona, Virginia, un segundo porque tenemos la primera pregunta para Alfredo. ¿eh? ¡Bravo! Vamos a ver. Eh, la hace Javier Lorenzo ¿eh? y eh, viene a decir sobre la tokenización de la cadena de suministro, ¿dónde tengo que tokenizar la mercancía? Eh, la LOC, el suministro y los puertos de entrega y recogida de mercancía. Uy, espera, vamos a ver, que aquí tenemos otra. Bueno, a estas es de Ana. Bueno, que tenemos que saludar a Ana, ¿eh? Ana de Iparraguirre, ¿eh? desde Argentina. Desde Argentina. Bueno, me Ana. mucho de verte por aquí, ¿eh? una de las primeras miembros de Token Club. Bueno, eh, contestando rápidamente a esto, primero necesitamos que el regulador nos dé plenos efectos. Justamente nosotros en, en, en la Ley de Navegación Marítima Española eh, tenemos un reconocimiento del conocimiento de embarque digital. Sin embargo, que yo sepa, nunca jamás se ha emitido ninguno. ¿Por qué? Pues porque el, el conocimiento de embarque digital, ¿qué, ¿qué implicaba? Porque pudieras emitir 14 duplicados, porque solamente era poner tu firma sobre un conocimiento digital. Lo que hacemos con la tecnología del ET es justamente la legitimación por, la, por el control. Eh, rápidamente, un pagaré, que esto lo puede ver la gente, un cheque, seguramente más que el conocimiento de el, el, el conocimiento de embarque, un pagaré, el que tiene el pagaré en la mano es el que legitimamos como, como titular del derecho de crédito. Entonces, claro, es muy difícil sustituir esa legitimación por la posesión. Con la tecnología del ET, gracias a lo que hemos visto con la doble, eh, con la doble clave de acceso, ¿no? la pública y la privada, la criptografía simétrica de doble clave, lo que vemos es que solamente una persona puede tener el control sobre el activo. Y entonces hemos sustituido la legitimación por la posesión por la legitimación por el control. Entonces, esta legitimación por el control tiene que venir regulada. Hay que darle esa equivalencia funcional a la legitimación por el control. Y eso requiere de una norma. Y entonces. ¿Podríamos hacerlo hoy en día? Sí, pero necesitaríamos algo más. ¿Por qué? Porque el, la digitalización no es tokenización. Y esto no me canso de decirlo. La tokenización es un paso mucho más allá de la pura digitalización. Y para esa tokenización necesitamos ese reconocimiento. ¿Y esta tokenización quién la lleva a cabo? Pues la lleva a cabo la naviera que recoge la mercancía y expide el conocimiento de embarque. Exactamente igual que hace ahora. Pero lo hará en un registro del ET. Eh, las principales navieras chinas, por ejemplo, ya lo están haciendo. Costco, por ejemplo, es una de las principales navieras del mundo, ¿vale?, y ella ya ha emitido más de 100.000 conocimientos de embarque. Es la que lo emite y la que ese conocimiento de embarque se va traspasando hasta llegar al legitimado por, la, por el control que va al puerto de destino a recepcionar la mercancía. En, un, en una carta de porte pues sería el porteador, el transportista que recoge la mercancía entregaría la carta de porte y, y, y así sucesivamente. Entonces iría circulando, en realidad lo que haces es transmitir el control sobre el activo digital, no transmites la posesión, sino ese control. Y esto es muy importante. Ese, ese activo digital está bajo el control inmutable de la blockchain. Está en una blockchain inmutable, trazable y auditable. Por tanto, los bancos que financian la operativa lo pueden ver desde el principio y pueden obtener la garantía de ese token que representa la mercancía desde el principio como un colateral. Es mucho más seguro que el papel. A pesar de que el papel llevamos 500 años con él y que, y que se, es el, el instrumento que utilizamos para el transporte de mercancías. Sigue siendo el papel. Entonces, claro, esto tiene unas ventajas y eficiencias enormes. ¿Quién lo emite? El que, el que recibe la mercancía y lo entrega para legitimar a dónde va a entregar la mercancía cuando llega al puerto o al destino o al lugar de destino que corresponda. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Tenemos eh, otra pregunta por aquí de, de Ana, de Ana Iparaguirre. Eh, dice, en Argentina estamos unos pasos más atrás que en España, por ejemplo, no tenemos el régimen piloto. Para quien no lo sepa, el régimen piloto es un reglamento eh, que entró en vigor el año pasado eh, y que realmente pues, eh, establece el marco normativo, para es un piloto eh, por seis años, eh, eh, si, si me equivoco me lo decís, Alfredo, Yael, Virginia, en el cual pues, se establecen los parámetros para empezar a crear lo que son las primeras bolsas de valores tokenizadas en Europa. ¿Vale? Es decir, pues una bolsa de valor donde se van a listar eh, acciones, bonos o fondos UCITS, pero tokenizados. Y el inversor, cuando va a adquirir ese, o sea, ese, va, ese va, instrumento financiero, lo va a hacer, pero eh, con la representación de manera con un, con un token. ¿vale? Entonces, eh, siguiendo la pregunta de Ana, dice: Estamos tokenizando sin funcionalidad plena, apuntamos a, limitar, apuntamos a limitar la libre transmisibilidad del token para que no sea considerado valor negociable. Evitamos caer en ofertas públicas. Es decir, no tenemos un mercado secundario, solo peer-to-peer, -peer, tampoco tenemos oferta privada. ¿Cuál fue la postura de la CNMV en España hasta el momento con respecto a la tokenización realizada de esta manera? ¿Se iniciaron sumarios? ¿Alguna consideración a tener en cuenta? A ver, aquí tenemos mucha experiencia en eso, ¿verdad? Yo creo, de hecho, que podéis eh, contestar casi mejor que yo. Solo voy a retomar las ICOs de las que hablaba Yael para explicar que la voluntad de Europa aquí ha sido establecer un marco jurídico donde esa captación de capital y esa, y, y esa transmisibilidad del token fuera posible. ¿no? Ahora, todo lo que se haya hecho antes de que existiera una regulación, al no tener, y esto ya desde el punto de vista de sancionador, un eh, tipo eh, en el que pudiera subsumirse el hecho imponible, o sea, de todo, el, todo, todo lo que hubieras eh, hecho fuera de la regulación, mientras no esté previsto, pues tampoco se te podía sancionar, ¿no? Entonces, depende de, de la conducta, podría ser sancionable o no. En cualquier caso, yo creo que la postura de la CNMV ha sido pegarse mucho a los innovadores, como Token City, para entender... Eh, cuáles eran los riesgos y, y, y por dónde tenían que ir, ¿no? También los, eh, es, eh, lo maravilloso del sandbox, ¿no? Que se ha colaborado mucho eh, entre institución pública e innovación privada, ¿no? Eh, ¿no? obstante, sí que ha habido pues, eh, salidas del redil, sobre todo en materia de publicidad, ¿no? no se puede no se podía hacer publicidad de eh, instrumentos financieros aunque se lo hubiera dotado y hubieras vestido de tal forma eh, eh, en el que pues, no pudiera considerarse valor negociable por algo ínfimo no al final se valora la naturaleza si esa naturaleza se considera que es de instrumento financiero porque estás prometiendo una rentabilidad eh, sí que la publicidad eh, se ha considerado que había oferta pública, captación de ahorro y todo eso, pues al ser una actividad reservada, sí se ha seguido de cerca. No ha habido muchos expedientes sancionadores. Entiendo que, como todo, eh, eh, el ámbito del derecho sancionador y por cómo funciona, ¿no? Tienes que estar, eh, el derecho sancionador es muy garantista, entonces eh, hay que atar muy bien todos los cabos y saber que, pues, que efectivamente es una sanción, que se le ha solicitado retornar al cumplimiento y no lo ha hecho, no, pues eh, estas cosas se les van dando oportunidades y cuando ya de verdad se adopta el acuerdo de iniciar un expediente sancionador han podido transcurrir más de un año o dos, con lo cual entiendo que si ha visto alguna algún expediente eh, sancionador iniciado y que se verán algunos en, en los próximos meses. Pero vamos, tampoco en exceso, porque creo que precisamente España ha sido un ejemplo de colaboración público-privada para estos temas. No sé si Yael o Alfredo queréis contestar. ¿Yael? Sí, yo por, por comentar, el hecho de que sea considerado un, un instrumento financiero y, y que se entienda que si se ofrece al público en general, eh, es considerada oferta pública, no significa que no se pueda hacer, significa que tienes que eh, cubrirlo, bueno, tienes que dotarlo de la cobertura regulatoria que existe en la ley del mercado de valores. Cuando está por debajo de 8 millones, eh, pues muchas empresas lo han estado haciendo con la cobertura de una empresa de, de servicios de inversión eh, que valida la, digamos, la oferta pública, el, el documento de emisión, se asegura de que los inversores están entendiendo bien el producto que se está... Emitiendo y de esa manera, eh, hasta, hasta el año pasado, muchas empresas han estado emitiendo eh, instrumentos financieros. Eh, el año pasado se aprobó en, en España una reforma de la Ley del Mercado de Valores, eh, y en esa reforma de la Ley del Mercado de Valores se reconoce plena validez jurídica la representación de todos los instrumentos financieros en blockchain. Eh, pues, ahí es lo que estaba comentando. Alfredo de las anotaciones en cuenta bueno pues esta ley dice que por ejemplo acciones de una sociedad anónima se pueden representar mediante títulos anotaciones en cuenta y en blockchain eh, bueno en, en, en DLT dice la ley pero okay. eh, y, la, y, le, y le, la dota de plena validez jurídica introduce una figura adicional que en la, la, la regulación que es la figura de una entidad responsable de la inscripción y el registro de los tokens eso en España se llama una herir, y, y el mercado está pendiente de que la CMV autorice la primera herir para que esos valores negociables se puedan representar en, en, en blockchain. Eh, eso ha producido un parón en el mercado durante, bueno, pues durante estos meses, que no un año ya. Eh, y lo que está haciendo el mercado, al menos lo que nosotros vemos que está haciendo, es justamente introducir eh, limitaciones a la transmisibilidad. Para que ese instrumento no se considere un valor negociable y por lo tanto no se requiera la figura de la herir. Es decir, realizar, pues, digamos, temporalmente, eh, realizar la emisión sin posibilidad de transmisión del token eh, eh, hasta que exista una herir y ya, bueno, pues ya se pueda liberar esa transmisión, contratar la herir, conocerlo como valor negociable y facilitar esa, esa movilidad. Vale. Alfredo. Venga, escopeta. <laughs> se ve hoy que se está mordiendo la lengua. <laughs> A ver, eh, primero hay que definir qué es un instrumento financiero, cosa no sencilla. Eh, en Europa más sencilla que en, la UNI que en Estados Unidos, porque tenemos, eh, pues una, un listado una lista fijada por una, por una directiva sobre qué es un instrumento financiero. Pero, por ejemplo, ahora cuando han llegado los criptoactivos y hemos tenido que delimitar un instrumento financiero de un, de un, de un activo digital que no es instrumento financiero, de un NFT, pues nos hemos encontrado una resolución o una propuesta de resolución de la ESMA en la cual pues, nos viene a dar unos criterios absolutamente abiertos y lo que nos dice es vete a hablar con el supervisor y que te diga si tu caso en concreto es un instrumento financiero o no. Con lo cual, el supervisor, vamos a ver, cuando entre en vigor... Esta, esta propuesta de la ESMA, la saturación que pueda tener con distintos proyectos, porque yo los proyectos que veo además son, en muchos casos, son combinados, ¿eh? o sea, son eh, activos digitales que además evolucionan eh, sí. dinámicos, que evolucionan con determinados parámetros en algunos casos, porque la innovación humana no tiene límite y la ESMA tiene sus límites y sus recursos limitados. Esto está claro y por tanto no ve lo, las posibilidades de, de decir vete caso a caso. No es, no es instrumento financiero si no, es, si no hay una oferta pública, si no es susceptible de negociación masiva. Este es un elemento fundamental que te diferencia un valor de lo que no lo es. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, las acciones pueden ser instrumentos financieros o pueden no serlo. Si tú las emites, no ya digo con cláusulas restrictivas, sino que no estás pensada para, para una oferta pública. Claramente, o sea, no sería instrumento financiero negociable, ¿vale? Otra cosa es que podría ser un valor mobiliario. No lo son, claramente porque lo dice la ley, porque tienen restricciones a la libre transmisibilidad, las participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada. Esto claramente no es un instrumento financiero, lo dice la propia ley, incluso ahora un reglamento ha venido a decirlo algo que ya sabíamos. Pero como ha habido gente que ha reinterpretado lo contrario, yo creo que el Reglamento ha querido decir, vamos a dejar claro que esto no es un instrumento financiero. ¿Tiene sentido tokenizar una participación de una limitada? Pues puedes tokenizarla, si yo no digo que no. El problema lo no tienes cuando vas a transmitirla. Y cuando vas a transmitirla, nuestra ley de sociedades de capital te pide la intervención de un fedatario público. Y este fedatario público, que eh, la transmisión se produce interpartes, pero no despliega efectos frente a terceros. Por lo tanto, el gran problema es si el socio adquirente, el, el, el token holder, se convertiría en socio sin pasar por el notario. Y es aquí donde ya es mucho más discutible. Porque además, si lo convirtieras en un valor negociable, porque le quitaras todas las restricciones, saltarías al campo de los instrumentos financieros. Porque la CNMB te dice, a mí delimitadas no me hables. ¿Por qué? Porque no son mías. Estas no son mías. Estas no son valores. Por lo tanto, yo no quiero saber nada delimitada. Salvo que tú me lo reconviertas en un instrumento financiero. Un préstamo participativo no es un, no es un, no es un instrumento financiero. Hay préstamos participativos todos los días intragrupo. Pero si tú lo haces un valor negociable, acabas de dar el salto al instrumento financiero. Entonces claro, depende de las características. Y cuando lo hace el instrumento financiero... Pues en el, el secundario se te regula por el, el régimen piloto y el primario, cada estado ha hecho lo que ha querido. Hay estados que no han dicho nada, hay estados que sí lo han dicho, España e Italia, por ejemplo, claramente. Y aquí en España, pues lo, lo acaba de explicar ya él ahora mismo, pues se pide una entidad determinada que es una sociedad, agencia de valores o entidad de crédito. Y aquí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Pues porque la CNMV todavía no se ha decidido. ¿Por qué? Porque falta un reglamento y sin reglamento la CNMV dice. Pues lo voy a conceder, pero no sé cómo. ¿Qué te pido yo para que seas eh, herido Si no hay una norma reglamentaria, pues porque estamos en una situación política complicada en la que no es tan fácil sacar reglamentos, ¿no? O, o aprobarlas, aprobarlos. Y se intentó, pero se lo tumbaron y, y se salió el reglamento, a las acciones en cuenta, pero no salió el reglamento de la representación mediante registro distribuido por un informe desfavorable del Consejo de Estado. Entonces, bueno, eso está ahí entre medias, pero es verdad que hay un cierto parón. Para instrumentos financieros, ¿no? Porque ahora se modificó la sociedades de capital y ya podemos tokenizar acciones. Esto está modificado por, por la ley del mercado de valores. Pero no, pero las tokenizas para qué? ¿Tienes, para meterlas en un primario, si no tengo herir, necesito la herir. Para meterlas en un secundario, pues estoy esperando a que Rocío y, y ya me digan tenemos licencia. Ya tenemos licencia de secundario. Pues entonces ya puedes irte a tokenizar rápidamente porque el, el secundario presume la licencia del primario. O sea, tú ya puedes emitir y negociar. Entonces ahí ya cambia la, la postura y esto va a ocurrir previsiblemente este año con todos los proyectos seis o siete que tenemos en el sandbox en este momento a margen de que lo esté pidiendo para la mente porque el sandbox español ya no entran por esta vía porque el, el supervisor ya dice ya, ya sé cómo funciona el sandbox para los que no son eh, para los que sean de países de la TAN, es un instrumento aconsejable no para hacer pruebas sino para que el supervisor aprenda o sea, lo que estamos viendo es que el sandbox sirve para que el supervisor aprenda de estas innovaciones, que es importante, porque si no, a ver cómo supervisa. Y yo creo que los proyectos que han entrado han sido muy interesantes estos los que está el de Token City y otros más, y han servido ya suficiente como marco de pruebas. ¿no? Eh, sin regulación en instrumentos financieros es complicado, yo lo veo muy complicado. Es verdad que el principio sancionador requiere, o sea, sancionador requiere el principio de tipicidad. Pero aquí, ¿qué es lo que se hacía? Pues en primario, en secundario ni no se te ocurriera abrir nada. Ibas a primario entre los límites de 8 millones que hablaba, que hablaba ya él antes y ahí emitías. Y, pero es que ahora el DLT en España, en instrumentos financieros, tiene fuerza ejecutiva y esto es muy importante. Es que tú te vas a un juez y ya no tienes que aprobar nada, es que tiras. Con el certificado de la entidad que lleva el DLT y es un título ejecutivo. Es que el DLT despliega efectos frente a terceros e instrumentos financieros. Es que esto es equivalente a un registro de la propiedad en ese sentido. Es decir, es que Erga Omnes prevé la adquisición a un domino. Tú compras de quien aparece ahí, compras de buena fe y te conviertes en titular, aunque quien te venda no lo sea. Entonces, claro, un DLT hay que llevarlo ahora con cierta confianza, ¿no? Con cierta seguridad, porque despliega los efectos Erga Omnes. Y entonces, ahí el regulador dice: Yo te doy estas ventajas pero te pido un requisito que va a ser difícil cumplir al principio. Vale, sí, pero a, a lo mejor se le fue la mano al, de, al, al legislador, no digo que no, porque además es una enmienda que entró en el Congreso, no venía en el texto original del gobierno, entra en la tramitación del Congreso. ¿vale? Y en el, y en, en el inicio, pues había que seguir, ¿y en Italia qué han hecho? Te pido lo mismo, pero puede cualquiera ser herir, o una, o una entidad que lleva el DLT, si cumples estos requisitos, no te pide una licencia previa. Pero te pido que te inscribas en un listado y tienes que cumplir estos requisitos. Aquí es que tienes que ser agencia de valores, sociedad de valores o entidad de crédito. Sin esa licencia no puedes ser herir. Y en Francia, sí, sí. perdón, solo por apuntar una cosa. Y en Francia, el propio emisor puede ser su herir. O sea, un paso más allá de Italia. Con lo cual, eh, eh, pa parece, ¿no? No, no, no se sabe cómo se ha llegado a, a tan, una exigencia tan elevada en el. En el ámbito español. En, en, el, en el proyecto del gobierno estaba previsto que el, el emisor pudiera ser su propia herir, pudiera llevarse el propio DLT, ¿vale? No es. que asumía su propia responsabilidad de llevar mal la gestión de las transmisiones, pero podía ser su propio herir. Uh -huh. Así es, sí, hasta... eh, solo un comentario que veo, Ana, que dices, nosotros no tenemos umbral para la oferta pública. Eh, cuando hablaba de 8 millones no me refería a que sea un umbral, es que es un umbral sin folleto. Si quieres emitir con, eh, por encima de esa cantidad, se puede también, aquí Virginia puede explicarlo mejor que nadie, eh, pero, pero tiene que ser con folleto autorizado por, por CNMV. No es que no se pueda. Eh, me refería a que sin folleto es hasta 8 millones al año. Y luego por encima se puede hacer oferta pública, pero con folleto. Pero que el, el folleto da mucho miedo, pero no es para tanto, de verdad. <laughs> no, y la oferta pública al final lo que implica es la comercialización, ¿no? Que tú captes ahorro del público de manera pues eh, masiva, genérica, por medios digitales, eh, eh, con publicidad. Ana, ¿qué vas a decir? ¿No sé ibas a decir algo, Ana? No, eh, justamente a lo que apuntaba es que no tenemos ninguna flexibilidad nosotros, o sea, aunque seas muy chiquito caes directamente en los requisitos exigentes de los grandes. Eh, a eso me refería con el umbral, no es que tenemos un régimen más flexible o, o ah. menos exigente. Argentina, bueno, a ver, si, a ver si de alguna manera, creo que tenéis a la cámara Fintech, ¿no? que está apoyando iniciativas. Respecto a esto en Argentina y a ver si poquito a poco se van produciendo, se van produciendo cambios. Tenemos aquí otra pregunta ¿eh? de Juan Parras que nos pregunta: ¿Cuáles son las jurisdicciones más avanzadas del mundo en materia de tokenización? Eh, porque efectivamente yo creo que aquí todos vemos eh, que hay. Vamos, yo le pasa a Alfredo, a eh, Virginia, a nosotros, eh, porque pues se pone en contacto mucha gente con nosotros, no eh, eh, de todas partes del mundo. Eh, oye, pues yo tengo una compañía que hace una emisión, ya puedo estar en Argentina, ya puedo estar en Salvador, ¿dónde me toque ir? ¿Me voy a España, Luxemburgo, a Estados Unidos? Eh, eh, en ese aspecto, ¿cuáles son las, las jurisdicciones más avanzadas? Y sobre todo, porque no es lo mismo efectivamente tokenizar instrumentos financieros que, instrument que, que tokenizar eh, pues derechos de propiedad intelectual, que tokenizar eh, materias primas, eh, que tokenizar oro. Entonces... Eh, tengo que ver exactamente tengo o sea, claro es que es muy complejo no porque tengo que hacer un análisis a nivel global de cuál es el mejor país para tokenizar ahora y tengo más garantías ¿Dónde, no? bueno ¿qué, qué opináis vosotros a nivel de jurisdicciones en función de subyacentes a tokenizar uy uy bueno eh, <laughs> empiezo yo pero eh, solo por empezar y, y, y es que estoy segura de que Virginia y, y, y Alfredo eh, eh, tienen bastante eh, conocimiento en esto y ahora compartirán nosotros lo que vemos eh, con los clientes que llegan pues desde, los diferentes, desde las diferentes jurisdicciones a nivel eh, global eh, bueno eh, sin ser totalmente especialistas desde luego en la, en la, en la regulación en otros eh, vamos, fuera fuera de Europa y fuera de de, de España vemos eh, por los competidores que en Estados Unidos, pues Estados Unidos es líder siempre en innovación y hay, eh, bueno, con ciertas restricciones en la operativa, pero mercados que, han, que se han desarrollado y que, que están avanzando y que dentro, pues eso de unos límites se puede operar. Eh, la jurisdicción que vemos que está más avanzada en cualquier caso es Singapur por la operativa que vemos que se está desarrollando. Luego a nivel europeo. Hay algunos países que también vemos que van avanzando más rápido. Eh, por ejemplo, Luxemburgo lleva años eh, trabajando en temas de tokenización y tiene pues, operativas eh, ya puestas en marcha. Eh, nosotros pues, lo, 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 lo estamos eh, eh, trabajando con, con algunos eh, eh, clientes también. Eh, también se ha comentado Francia, Italia, Alemania. Eh, es decir, en, en cuanto a la regulación del régimen piloto es idéntica en toda la Unión Europea porque es un reglamento, pero como cada una de las legislaciones dentro de cada uno de los países eh, se está adaptando para, para hacer viable ese mercado secundario, pues también hay variaciones, como ha explicado eh, Alfredo. Eh, dentro de todo este panorama, y aquí... Me gustaría mucho conocer eh, vuestro punto de vista pero yo no tengo la o sea yo tengo la sensación de que la, la, re la regulación del régimen piloto eh, es bastante abierta a nivel de eh, posibilidades de negociación también abierta en el sentido de permitir el acceso de inversores minoristas eh, comparado con otras eh, regulaciones que se han desarrollado a nivel global. No está todavía implementada, como digo, porque todavía no se han autorizado los mercados para poderlo hacer. Pero, a priori, eh, no tengo la sensación de que sea una regulación muy restrictiva. Al contrario, me parece bastante abierta eh, comparada con, con otras. Así es, de hecho, eh, es, es cierto que es muy abierto, que el mercado secundario es la consecuencia de admitir o de reconocer jurídicamente estos tokens, esta forma de representación, ¿no? Y eh, lo que iba a contar es que estos eh, mercados secundarios, aunque es verdad que es muy abierto, como es una prueba temporal que está haciendo la Comisión Europea, sí que se ha limitado en cuanto a qué puedes admitir a cotizar, ¿no? Eh, una de las. Eh, uno, uno de los valores negociables que se admiten a cotizar son las acciones, que son un producto sencillo. Y ese producto sencillo, a priori, está abierto a cualquier minorista, ¿no? Eh, Mi FIT lo califica como un producto sencillo, con lo cual es maravilloso porque efectivamente contempla la posibilidad de que cualquiera. Eh, se meta en la plataforma Token City y compre las acciones de la empresa que esté cotizando ahí sin necesidad de que haya intermediarios. Es verdad que también impone al propio mercado ¿no? la necesidad de hacer una evaluación del riesgo, eh, bueno, pues por todo eso de lo que hablábamos antes, ¿no? que, que necesitas que entiendan correctamente, que el inversor entienda correctamente los riesgos que tiene asociada a su adquisición. Pero estoy contigo y a él en que es una regulación bastante eh, bastante amplia. Alfredo, pues yo creo que el régimen piloto es una es un marco. De hecho, incluso casi podríamos decir que en algunos aspectos parece una directiva más que un reglamento mm. por las posibilidades que que habilita a los Estados miembros, ¿no? De hecho, tenemos distintos sistemas de en los proyectos que están en el sandbox no todos estáis igual y eh, hay, hay muchas hay sustanciales diferencias entre los proyectos. Yo creo que el, el régimen piloto prevé eh, alternativas de, por ejemplo, de descentralización, que la CNMV, por ejemplo, perdón, que la ley de mercado de valores, no la CNMV, que la ley de mercado de valores ha acotado. Nuestra ley de mercado de valores es bastante centralizada. Vamos a dejar las, las cosas claras. O sea, es una tokenización, pero centralizada en el control. O sea, no, no hay no hay la perspectiva web 3. no existe en nuestra ley mercadeo inicialmente y no existe justamente por los efectos por la, la configuración del registro y los efectos frente a terceros. ¿vale? porque no sigue el sistema por ejemplo de legitimación por el control que sigue por ejemplo un hidroa o que sigue un citral. entonces yo creo que nuestra, nuestra legislación europea es muy amplia en algunos aspectos podría decir casi es una directiva pero nuestro, nuestra ley mercadeo se ha adaptado dentro de ese marco y ha y acotado bastante. Por ejemplo, las transacciones peer-to-peer -peer están previstas en el régimen piloto y esto es una, que lo que lo acaba de, de decir Virginia. Es una, es una de las exenciones que tú puedes tener. Tú no puedes actuar en un mercado de valores si no es con un intermediario. Con el régimen piloto tú puedes hacer un secundario transacciones peer-to-peer. -peer. Tienes que tener medidas que atenúen, es decir, compensatorias de esos riesgos que estás trasladando o por ejemplo el tema del dinero. El tema del dinero es un, te es un tema fundamental. Yo siempre digo que para que todo esto funcione necesitamos dos patas la identidad digital, que ya estamos en camino, y el tema del dinero tokenizado. Y el dinero tokenizado no tenemos un instrumento tokenizado en Europa, ahora mismo, porque de, de hecho la ESMA, por ejemplo, ha dicho los tokens de dinero electrónico que no sean bancarios no nos sirven. Y, y, y justamente es lo que prácticamente todo el mundo tenía en la cabeza, utilizar dinero tokenizado y money tokens que no fueran bancarios. Y, y la ESMA dice: No, es que yo interpreto la norma de esta manera, con lo cual te quedan tres alternativas: el euro digital, los depósitos tokenizados y el money bancario, por lo cual se te restringe. Y una de las grandes ventajas de la tokenización es la operación atómica, entrega contra pago. Y para eso necesariamente tienes que tener un dinero tokenizado. Entonces. Parece que el sistema está muy bien planteado en el régimen piloto, pero luego no se está terminando de cuadrar. Es verdad que estamos en un piloto y por lo tanto tendríamos que ir evolucionando. Pero yo preveía, claro, por, si, vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué seguimos en anotaciones en cuenta? Pues seguimos porque parece que estamos buscando problemas para no terminar de lanzar la tokenización. Porque no veo, no, o sea, yo no veo ningún problema que no se pueda solventar. O sea, es que no lo veo. O sea, cual, incluso el dinero tokenizado no bancario me da igual el que sea, pero es más seguro que las operaciones que hay hoy en que el intermediario tiene que garantizar la operativa. Pero si vas a hacer operaciones atómicas, y no hace falta que nadie la garantice porque se entrega a contrapago. Es, si es que se eliminan los riesgos financieros. Entonces, pues es verdad, nuestro régimen piloto es abierto, flexible, pero las legislaciones la están eh, cerrando. Y luego, ¿cuáles son las mejores? Pues yo diría, El Salvador. Diría en, en, en América Latina, Chile, Chile está innovando bastante y sustancialmente, ¿vale? Más que Argentina, lo digo claramente, más que Brasil. Ahí, la, estamos la, trabajando la, juntos en un proyecto, ¿verdad? En Chile. La, 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 la reciente ley FinTech que ya está desarrollada es bastante buena. Eh, Estados Unidos, cuidado, lo digo, en mercados de instrumentos financieros mucho cuidado con vender a americanos. Luego Singapur, que lo ha dicho Virginia. Eh, Suiza, aquí en Europa. Dentro del marco de la Unión Europea hay que pensar, claro, a quién quieres vender. Si quieres vender a europeos, tienes que tener licencia dentro de Europa. Con lo cual, pues si el ICT es uno de los 27, Luxemburgo, Alemania, España, yo diría que sí. Si me ponen la herir, me empiezo a, a cantar. Pero, claro, no, si la herir, pues me, me está retrayendo. Espero las licencias. Y luego me gusta mucho, mucho, ya no para instrumentos financieros, en general para la tokenización, la ley que se ha aprobado en el Centro Internacional de Dubai, que es una zona franca que ha aprobado una ley ahora en marzo para la tokenización de prácticamente todo. Y esta me gusta mucho, es muy parecida a la ley de Liechtenstein, que, que también tokenizó ya en el año 21 casi todo. Ahora incluso ellos han metido todos los títulos valores en no los instrumentos financieros. Y ahí han cambiado, han puesto patas arriba el, 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 el ordenamiento jurídico. no han, han modificado la legislación concursal, obligaciones, contratos, todo. Y esa, esa me gusta bastante. Pero claro... ¿A quién le puedes vender si te vas a Dubái? No puedes uh -huh. vender a ciudadanos europeos, no puedes vender a norteamericanos. Y ese es el gran problema. Tú tienes que buscar cuál es tu mercado. Y si quieres vender dentro del mercado europeo, recordemos que para vender criptoactivos en Europa, cuando entre Mica y no Instrumentos Financieros, cualquier otro que no sean NFT, tienes que tener emisión dentro de Europa. Así que esto hay que saberlo. Y hay que conocer a qué mercado te diriges. Porque el mercado salvadoreño es muy bueno. Pero tienes el límite de, de tus restricciones, claro. ¿Cuál es el ámbito subjetivo y geográfico al que te puedes destinar? Uh -huh. Pues muchas gracias, Alfredo. Vamos a seguir con, con algunos comentarios y alguna pregunta. Eh, dice: En España estamos viendo, sobre todo el sector inmobiliario, que existen muchas empresas que se están saltando toda la regulación y si ocurriera algo, afectaría la confianza futura en el sector. En ese caso, la CNMV debería tener más celeridad, sobre todo con aquellas empresas que están cada día en medios y en todos lados vendiendo a un platillo su negocio, gestionando millones de euros y miles de clientes españoles. Eh, no sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo por alusiones. Eh, aquí hay dos tipos de eh, incumplimientos, ¿no? Por así decirlo. Uno es de la parte más mercantil, en lo que es que la CNMV no tiene nada que ver tampoco ni qué hacer. O sea, es algo que es algo que tenga conocimiento de un delito fragante, la CNMV... No puede hacer nada y teniendo conocimiento de un delito, lo que debe hacer es ponerlo en manos del Ministerio Fiscal, ¿no? Eh, y por otro lado, los que sí eh, corresponden a la CNMV, en los que la CNMV, obviamente, como ya he dicho antes, eh, tomará su acción. Lo que pasa es que es cierto que por la forma de iniciar los expedientes sancionadores. Tardará más o menos, eh, estoy segura que para hacer requerimientos eh, es mucho más rápida y ya los habrá realizado, y estará encima para, para que los incumplimientos impacten en eh, la menor medida posible, ¿no? Pero vamos, que sí que, eh, que es cierto que hay empresas que incumplen determinadas normas, también es verdad que hay un periodo de adaptación en los que en general, en cualquier sistema regulatorio, ¿no? Cuando algo entra en vigor, pues eh, das un plazo para que, para que las empresas puedan adaptarse y si no, y si no hay esta adaptación, pues eh, tomará medidas sin duda. Vamos, si no las ha tomado ya. Yo simplemente eh, llamar a la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad a nivel empresarial, porque si efectivamente hay un descalabro, pues nos afecta a todo el sector, que estamos trabajando desde hace años para intentar hacer las cosas bien y, y, y bueno, eh, pasito a pasito. ¿eh? Tenemos otra pregunta eh, que dice: además del Rocio, mercado final... Sí. Perdona, te ha saltado justo una anterior a. Sí, bueno, a esa la que quería dejar un poco para. Vale, la quería dejar un poco la... para el final. Sí, la de Clara García. Eh, hola, no, Rocío. no, 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 no. Ah, no 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 cuál no no una que pone yo tengo tres escenarios tokenización de propiedad intelectual es que creo que te la has saltado ah pues perdona y patentes no. productos financieros como una carta de crédito un pagaré inversiones en real estate bueno pues no, no es una pregunta realmente no la veo en no la veo en el chat de, de no la veo no, en el chat. Mandado directo yo o sea, te la a ti directo ya él yo no lo ah, yo, no, yo no la no, no tengo acceso a ella eh, bueno. Además del mercado financiero y del mercado logística, ¿cuál dirían que es el sector que más se beneficiará de la tokenización regulada? Eh, además, de, además, además, de, además del mercado financiero y del mercado de la logística, ¿cuál diríais que es el sector que más se beneficiará de la tokenización regulada? Bueno, no sé si es un tema de, de sector o no. Eh, y, y luego también, a ver cómo... Desde luego hay sectores que están empujando más fuerte que otros, pero eh, aquí por matizar una, un, un tema. Eh, y lo mismo, lo, o sea, aboga, yo no soy abogada, por eso hablo siempre... <laughs> cuando voy a hablar de temas legales, intento cuidar todo lo que puedo en las palabras, pero es que no... <laughs> eh, en realidad la tokenización no se regula, no es la tokenización lo que está regulado. En todos estos casos, cuando hablamos de la de la CMV y de la ley del mercado de valores, justamente lo que se está eh, regulando es la emisión y la negociación de instrumentos financieros. Eh, ¿Dónde, eh, desde mi punto de vista, tiene más potencial? El utilizar esta eh, tecnología en la negociación de instrumentos financieros para los activos que tradicionalmente han sido más inaccesibles o más ilíquidos. Creo que allí es donde más eh, beneficios se pueden obtener. Si vemos los mercados que se están montando a nivel global, eh, mercados tokenizados, vemos que justamente todo lo que tiene que ver con properties, que es esto, real estate, etcétera, que tradicionalmente ha sido ilíquido. Está tirando mucho. También activos alternativos que pueden ser muy exóticos, que no estaban tan popularizados, eh, activos de lujo, etcétera, también están calando bastante por la, bueno, pues por la innovación. Yo en estos mercados veo, eh, a ver, el, el mundo financiero es un mundo muy, muy sofisticado, con muchísimos años y trayectoria experiencia, y que funciona muy bien en, en la operativa en, en muchos ámbitos. Entonces, esta tecnología tiene que traer. Eh, posibilidades mayores eh, y mejores a lo que a lo que ya existe resolviendo problemas que no están resueltos no eh, eh, trayendo lo mismo que ya funciona eh, y que ya y que ya está resuelto ¿no? entonces eh, yo sí veo que en todos los activos alternativos pues hay unas posibilidades de eh, y tradicionalmente líquidos hay unas posibilidades de mejora fuertes Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Creo que esto va para ti, Alfredo, porque, dice Javier Lorenzo, sigo con mi pregunta. Si le garantizo a un proveedor con una carta de pago la compra de una mercancía en China que está sujeta no solo a la entrega de la mercancía, sino a la entrega en tiempo y en forma en Holanda, ¿cómo demonios lo hago? A ver, contesto la pregunta y, lo, y luego voy a lo que has preguntado antes. Primero, sí. tiene que tener un reconocimiento, una equivalencia funcional. Eh, con un reconocimiento jurídico de los efectos del documento físico respecto del documento en activo digital, mientras que eso, esa equivalencia funcional no está reconocida por el, por el derecho, no tiene usted nada, tiene una prueba, una prueba do, eh, en activo físico que puede ser acreditada. Les recuerdo que ahora, por ejemplo, con, con eh, IDAS 2, los leyes electrónicos cualificados son un soporte de prueba cualificada o de, de, de prueba privilegiada, ¿vale? Por lo tanto, lo que metas ahí ya como, menos, como mínimo... Te sirve como instrumento de prueba privilegiada y, por lo tanto, re reviertes la carga de la prueba. Pero si no tienes un reconocimiento de la equivalencia funcional, que es lo que le pide al legislador español que lo haga como lo ha hecho Reino Unido y como lo va a hacer Francia, pues en, no tenemos nada, lo que tendremos es otra cosa, pero no tenemos el título, no tendremos el título valor, no será un conocimiento de embarque, ¿vale? Y eso es lo que necesitamos. Y luego, claro, si me hace una operación eh, eh, transfronteriza, necesitamos que esa equivalencia funcional sea reconocible en todos los estados. Aquí, por ejemplo, lo que se está manejando, y esto, por ejemplo, se está haciendo en Hong Kong con el BIS, hay una, hay una prueba para estandarizar un conocimiento de embarque que sirva para, de manera global para todo el mundo. Porque ya se está pensando, claro, cuando el BIS ya entra en esto, el BIS que es el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de los Bancos Centrales, es porque realmente ya se está modulando un mercado en que se estandarice este tipo de instrumentos a través de activos digitales. Y por lo tanto, que esta operación de la que él nos habla se pueda realizar. Con pleno reconocimiento, pero necesito el reconocimiento legal, porque si no, no me sirve para nada. Lo puedo emitir en Holanda, pero si no despliega efectos en China, pues eh, la, la garantía no se constituye allí a efectos de tercero. Pero fíjense que el tema de las garantías, por ejemplo, en Unidroa, eh, saco, se, se, se configura en la regulación, que hace, pero son principios. Ahora, los principios de Unidroa sirven como base para las legislaciones posteriores en numerosos casos. Y el principio de Unidroa en la, en la constitución de garantías se le da preeminencia a una garantía constituida bajo la legitimación por el control respecto a una garantía constituida registralmente. Tiene primacía. Por lo tanto, fíjense, si llegamos a ese punto, vamos a tener a una legitimación por el control con plenos efectos frente a terceros y por encima de cualquier otra constitución de garantía. Que eso es lo que haría. Le entrego el conocimiento de embarque al acreedor pignoraticio y él tiene el control y se lo quede y me lo devuelve cuando le pago el préstamo. Contestando a tu pregunta antes, sí que me gustaría decir sobre eh, sectores donde puede. Yo creo que el tema de la propiedad intelectual es un tema eh, claramente, absolutamente tokenizable. Por, o sea, no, no, le veo, no le veo pegas eh, y, y le veo todo eficiencias. No tiene las eficiencias de la liquidación en, en T0 de, de, del mercado financiero, pero tiene unas eficiencias, por ejemplo, para pagar los, los royalties a los, a los autores, para, para tener un control de la, de la, de la transmisión. Para, para ver cuánto, cuántas, cuántos usos se hacen de tu activo digital que lo tienes eh, cedido, para los contratos de licencia de patente, etcétera O sea, veo absoluta transparencia, eh, inmutabilidad de la información, smart contracts que funcionan haciendo los pagos de los, de los royalties a los autores. O sea, todo lo, lo, lo veo fantástico, ¿no? O sea, creo que es un sector en el que vamos a ir, ¿no? ¿Vosotros habéis presentado en Token City TV alguna vez algún proyecto también sobre propiedad intelectual que, es un... que, que responde a esto, ¿no? Sí, sí, disrumpe. no sé qué ya hay, O sea, The de, 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 de Music, bueno, es un cliente nuestro que ha montado la plataforma de The Music, eh, que de hecho una de las fundadoras es ExBME, eh, eh, viene de, de la Bolsa de, de, de Mercados y Valores de, de España. Eh, vamos, eh, se, en, se, se encontró con la tokenización, se enamoró y, y se ha vuelto una emprendedora en serie <laughs> a la hora de tokenizar un montón de cosas. no Empezó tokenizando el Camino de Santiago con el Pilgrim, luego ahora ha lanzado la plataforma de, de The Music que viene a irrumpir lo que es el sector de la música. Es decir, ellos tienen una plataforma, o sea, nosotros le hemos habilitado una plataforma en la cual eh, los artistas eh, pueden tokenizar efectivamente pues, diferentes tipos de activos desde derechos de propiedad intelectual, experiencias, etcétera, etcétera, para poder financiarse y poder crecer conjuntamente con, con su comunidad. Entonces, eh, yo creo que ahí pues empodera, eh, en cierto modo, en, en ese sector eh, que, que a día de hoy pues había muchísimos intermediarios, igual con gente con muchísimo talento, que si no encontraba la financiación, pues esos intermediarios no podían llegar a ningún sitio. Pues hoy en día realmente eh, se está empoderando la tokenización. Eh, pues, tenemos ahí por ahí un micrófono abierto, señores, a ver si... No, ya, 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 ya lo... Ya. Vale, ya lo a... pues en ese caso pues eh, eh, empodera, en este caso al artista, eh, y con este símil se puede irrumpir en un montón de sectores, eh, con esos intermediarios eh, pudiendo empoderar al usuario. Tenemos una, dos últimas preguntas, que ya son las ocho y cuarto, ¿eh? Eh, una de ellas es, tengo una consulta. Si se debe emitir desde los países donde está el mercado objetivo para cada proyecto, ¿existe una estructura comercial que facilite el acceso a los inversores del mercado destinado? ¿Hay brokers? ¿Cómo funciona? ¿Quién se anima? Um, bueno, eh, no estoy muy segura de entender bien la, la pregunta, la estructura cuando... Tokeniza eh, realmente el inversor que está en cualquier lugar del mundo, eh, digamos que puede directamente comprar eh, participar en la eh, desde comprar el token, por ejemplo, si tokenizas una empresa, una sociedad anónima en España, vamos a, y, y esa eh, empresa, esa sociedad anónima cotiza en este en, en un mercado bajo el régimen piloto una persona que esté en cualquier lugar del mundo accede a la plataforma y directamente comprando el token está comprando la acción de esa empresa. Cuando hablas de una estructura comercial, no sé si puedes eh, activar el micrófono y explicarlo un poco mejor directamente quien haya hecho la pregunta. No sé exactamente Hola. a qué te... Sí. Hola, buenas, buenas noches. Eh, bueno, mira, la, la, la duda es esa. La duda es... Eh, cómo se puede apoyar a la gestión comercial utilizando eh, intermediarios, gente que tenga acceso a inversionistas, porque eh, para, un, pero un, para un programa pequeño, eh, para un proyecto pequeño, eh, por ejemplo, nosotros estamos pensando operar desde, desde El Salvador. No, no vamos a conseguir mercado en El Salvador para un proyecto grande. Tenemos que buscarlo afuera. Para buscarlo afuera, si es que eh, acudimos a una estrategia de marketing masivo, va a tener un costo muy alto. Eh, si nos vamos a una figura, por ejemplo, para real estate, en la cual puedes hablar con promotores de, o, o, o lo que se llama corredores de, de inmobiliarios, ellos pueden apoyar a la gestión comercial de vender un proyecto tokenizado a su cartera de clientes. Si pues estamos hablando de algo más grande, si estamos hablando de algo internacional, estamos hablando, por ejemplo, de, tocar, de tokenizar eh, proyectos de, de 40, de 50, de 100 millones de euros. Eh, puchicas, la inversión que se tendría que hacer para levantar todo ese capital de manera directa me parece que, que podría sacarnos de mercado. Eh, en cambio, a través de partnerships, eh, poder inclusive mandar los tokens a, a otras plataformas para que las otras plataformas las puedan comercializar o buscar una figura, una figura que apoye a la gestión comercial. Vale, cuando hablas de la gestión comercial te refieres a la venta de los tokens claro vale es que el tema de la venta de los tokens depende volvemos nuevamente a eh, la naturaleza jurídica de ese token eh, uh -huh. si ese token ese token si se considera un instrumento financiero pues cae dentro de la ley del mercado de valores y ese partner del que estás hablando que es el colocador de esos tokens también tiene que cumplir unos requisitos para poder vender uh -huh. un instrumento financiero. Otra cosa diferente es que te apoyes en empresas de marketing, tú como emisor, pues que contrates a empresas de marketing que te puedan ayudar con la comunicación y que tú puedas tener ese paraguas regulatorio para poder dirigirte al público masivo, pues esas capas que comentábamos, ¿no? Esa empresa, el servicio de inversión que te da cobertura, eh, etcétera, y que cumplas, digamos, todas las directrices de comunicación al público en general y que te puedas ayudar de empresas de marketing y de comunicación que te ayuden a. a a, a dar a conocer tu, tu proyecto y canalizar la, la inversión luego eh, otras alternativas es plataformas que digamos entidades que tienen la licencia que tus partners sean entidades que tienen la licencia uh -huh. justamente para eh, poder eh, vender instrumentos financieros que pueden ser otras plataformas como irán surgiendo este tipo de plataformas que permiten listar estos tokens o entidades digamos bueno el equivalente a brokers que tienen capacidad para para vender esos esos activos allí Virginia Alfredo com comentad vosotros cómo lo, cómo lo visualizáis es que claro las posibilidades son globales no pero luego hay barreras regulatorias si y no puedes acceder a, a mercados sin haber cumpli cumplido con la regulación del país entonces lo que hará token city es asistirte en si quieres eh, captar ahorro en Europa puedo hacerte una emisión desde ¿no? Tendrás que constituir una sociedad en Europa y tendrás que cumplir con estos requisitos, pero que al final necesitarás cumplir con los requerimientos regulatorios de cada país en el que quieras captar ahorro. Y luego, Perfecto. por otro lado, yo creo que precisamente los mercados de valores se caracterizan por, porque una vez haces tu, tu salida a bolsa ¿no? o, o ya estás cotizando, realmente tu producto, tu acción ya se conoce, con lo cual la capacidad que tienes de eh, incorporar nuevos inversores mediante ampliaciones de capital que tienen acceso a toda tu información es más sencillo que, que si empiezas de nuevo ¿no? y tienes que comercializar un token que no cotiza. Pero vamos, volvemos a lo de siempre. El proyecto tiene que ser atractivo, las rentabilidades atractivas y demás para que el público quiera acceder ¿no? y quiera invertir en tu producto. Oye. Alfredo, no sé si quieres tú comentar algo. No estás muteado, estás muteado. Ahora, ahora ya no sé si comentar algo. Ya, ya. Perdón, 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 perdón. No, tranquila, tranquila. Aquí cada uno es espontáneo. Se me ha caído el móvil. A ver, porque además hay una, hay una pregunta en el chat también que tiene relación con esto, ¿no? Sí. A ver. Eh, con el tema que lo hace Universe Token, eh, a ver, el tema eh, nosotros elegimos un mercado y entonces en ese mercado emitimos. Ese mercado será el mercado europeo dentro del mercado europeo con, con bajo los mercados correspondientes y emitimos con esas condiciones bajo esa regulación. Hay mercados que no están regulados, por ejemplo, pues ahora emitir eh, criptoactivos pues prácticamente no tiene ninguna regulación. Aquí tenemos una regulación básicamente de publicidad, de cuando haces publicidad te sometes a una circular de la CNMV. Pero llega mica. Cuando llega Mica y tú haces una emisión de los criptoactivos sometidos a Mica, tienes que hacer un white paper con un determinado contenido. O se lo tienes que comunicar al supervisor. Y ese supervisor te puede decir, te falta contenido aquí. Me tienes que dar más información, por tanto, te paralizo la emisión. Y esto es tan así que, por ejemplo, la ESMA, porque esto ya estaba en el reglamento Mica, la ESMA ha sacado una propuesta también pues, de guía, de recomendaciones, ya de directrices, ya me sé cómo se si quiera, sobre la, la, solicit eh, la solicitud de servicios desde fuera, hacia aquí. Y esto no es posible. O sea, un, alguien no me puede ofrecer sus servicios como prestador de servicios desde El Salvador y venirme a vender esos, esos servicios aquí en España. Soy yo el que me tiene que ir al Salvador, a su web o a Argentina y pedirle un servicio. Pero solo me puedes dar el servicio que yo te estoy pidiendo. No me puedes ofrecer el servicio de alternativos. Tienes que venir aquí a prestar y tener tu licencia en Europa. Lo que pasa es que en Europa tenemos la enorme ventaja y esto es una ventaja de que sacado una licencia tienes 27 estados para ofrecer servicio. Y este pasaporte europeo te da un mercado de 400 y pico millones de clientes en la línea de salida, sin tener que montar oficinas ni sucursales, ni ir a decírselo al resto de supervisores. Se lo dices al tuyo y el tuyo se lo dice a los demás. Por tanto, yo puedo vender en Lituania desde aquí. Entonces, este es el gran problema. Entonces, si tú quieres venderme producto tuyo, tienes que hacer una emisión en Europa. Y para hacer una emisión europea la tienes que hacer bajo las condiciones que te pide el reglamento MICA. Cuando entre en vigor el 30 de diciembre, ahora no, pero el 30 de diciembre ya estamos así todos. Y esto es para, para los instrumentos financieros, perdón, ya lo era para los instrumentos financieros, ya lo vamos a hacer para los criptoactivos que entran bajo el ámbito de MICA. Luego hay otros criptoactivos que no tienen regulación, los NFTs. Pues los NFTs podrán seguir vendiendo desde El Salvador, desde Argentina o desde Singapur, con la regulación de la publicidad que se mantenga la circular de la CNMV porque esa circular se va a adaptar y qué va a cubrir la circular de la CNMV pues todo lo que no cubra Mica porque no puede no no puede o sea la circular no puede ser contraria a Mica pero es que Mica no regula los NFTs entonces qué va a hacer esa circular se va a derogar no la CNMV ha dicho no nos vamos a adaptar nos adaptaremos al régimen de Mica. Lo que no esté en Mica lo regularemos. Si es que entendemos que tiene que regularlo. Porque hoy por hoy la circular esa, por ejemplo, no regula los NFTs. Los tiene excluidos. La, la, la circular de la CNMV. Entonces, podrás ofrecerme, eh, eh, podrás ofrecerme NFTs. Pero si quieres hacer una oferta de Bitcoin, por ejemplo aquí, porque tú tienes una gran, un gran volumen de Bitcoin, lo quieres ofertar. Tienes que pasar por el control de la CNMV. Y si quieres hacer custodia o quieres ser exchange en Europa, tienes que pasar por la, por la, por la licencia eh, europea, por el marco de MICA. Exactamente igual que si quieres comercializar instrumentos financieros en Europa, tienes que pasar por el régimen de MIFID. Tú tienes que seguir las reglas de MIFID y, por lo tanto, comercializarme. Y para eso tienes que tener una licencia. Porque si no, no puedes hacerlo. Entonces, estamos encorsetados, sí. Esto es verdad, o sea, cada ordenamiento, es que vaya usted a vender, venda usted algo a Estados Unidos, a un norteamericano, y luego se va de vacaciones y cuando te en el JFK me cuenta su experiencia, porque a lo mejor no puede ni contármela. Claro, es que eh, eh, cada ordenamiento tiene sus reglas y cuando vas a vender un ordenamiento tienes que seguir sus reglas. Las reglas europeas, la ventaja, insisto, que tenemos es que es un mercado muy global, de cuatrocientos y pico millones, y por eso la licencia en Europa tiene su coste. Tiene su coste porque conseguirla te abre ese mercado. Bueno, eh, hay una bueno, vamos, dos últimas preguntas por aquí. Hablando de activos intangibles dentro del marco. Sí. Perdona, sí, también solo comentar que Ana tiene la mano levantada. Ah, no, perdón. Perdón, Ana. Solo pedirle una precisión a Alfredo para. Para no, que no me quede, no nos quede, va, o por lo menos a mí la confusión. Alfredo, en Argentina, nosotros nos, eh, bueno, ahora reglamentaron este, la obligación de registro en CNB eh, de las plataformas extranjeras cuando eh, una de las condiciones es que eh, el 20% de sus ventas totales estén realizadas en Argentina. Mi pregunta es: ¿cuándo una plataforma o, o un, un emisor debe inscribirse en Europa? O sea, si hay algún umbral o directamente no puede realizar ninguna venta. Porque yo entiendo que si te van, si a uno lo van a buscar por ahí es distinto, pero ¿cuál es el parámetro a tener en cuenta cuando decir, bueno, uy, sí, me tengo que inscribir en Europa para poder vender allá? A ver, eh, perdón, para, eh, para emitir hay unos, hay unos eh, mínimos que te excluyen de Mica. Eh, Parecidos incluso a veces a los que tiene el, el reglamento. No recuerdo si es, eh, emites con un determinado volumen X importe. Creo que está en el artículo 2 de, del reglamento MICA, pero a mí no me acuerdo de esos umbrales. Entonces, a partir de la, las emisiones por debajo de esos umbrales, porque no son significativas o porque vendes a inversores profesionales, no hace falta que, que hagas el white paper y se lo mandes a la CNMV. Cuando tú vienes a prestar servicios aquí, eres un exchange, eres un custodio, eres un advisor. Cuidado porque los advisors hasta ahora no estaban regulados. En España solamente se tienen que inscribir a efectos de antiblanqueo los ECHEN y los custodios. Ahora ya van a estar regulados los advisors, que aquí hay cantidad de gente en España dando asesoramiento sobre criptoactivos, pero, pero puerta a la calle. ¿eh? En algunas ciudades que parece que vas a entrar a pedir un, un refresco y lo que entras es una tienda de venta de criptoactivos, ¿vale? Entonces, toda esta gente necesita su licencia previa y ahí no hay umbrales. Si tú prestas esos servicios de manera profesional, tienes que darte de alta... En obtener tu licencia MICA. La licencia MICA no va a ser sencilla. La licencia MICA no es solo control anti blanqueo o control de honorabilidad de los miembros. La licencia MICA es unos requisitos prudenciales. Son unos, son unos procedimientos de tratamiento de las quejas de los clientes, de tratamiento de los conflictos de interés. Por tanto, tú, tú necesitas eso. Entonces, antes tú podías venir aquí a vender, no había problema, ¿vale? Cuando sale la regulación anti blanqueo, si eres un eche en un custodio, ya tienes que ir a un registro del Banco de España o a un registro de cualquiera de los 27 estados. Hay empresas, Binance, que tiene 10 registros en Europa. Cuando llegue MICA, solo necesita un registro. Solo en cualquiera de los 27 estados. En cuanto un estado le dé la licencia a MICA, ya puede operar en los 27. Mientras que ahora Binance tiene que estar, por, con, por temas de control anti blanqueo, en cada país donde oferta sus servicios. Y aquí en Europa hay estados que le han denegado la licencia. Perdón, que le han denegado el registro porque no es una licencia. Y en otros estados está. En cuanto en un estado tenga licencia mica, puedo operar en los 27. Si tú quieres venderme o prestarme servicios desde Argentina, no puedes. Tengo que ir yo a tu web y pedirte esos servicios, pero solo me puedes prestar los servicios que yo te pida. Por lo tanto, si yo te pido Bitcoin, me das Bitcoin, pero tú no me puedes decir, mira, tengo Bitcoin y Sirius, No, ya no puedes. Eso es lo que resuelve esa, esa, esa directriz de la, de la ESMA. O sea, no, no se puede ofrecer lo que no te han pedido. Si tú quieres hacer esto, tienes que venir a, a venir a pedir licencia aquí en cualquier Estado miembro. Cualquiera. Aquí hay un pasaporte europeo. Esto es extraordinariamente bueno. Va a ser duro conseguirlo, ¿eh? Va a ser, no va a ser fácil. Pero yo creo que una vez que lo tengas, tienes un mercado potentísimo a tu alcance. Bueno. Eh, muchísimas gracias, Alfredo, y muchas gracias, Ana, por, por, por la pregunta. Y vamos acabando con una última pregunta. Eh, vamos a ver dónde la tenemos. De Clara García, ¿no? Que dice: eh, ¿Nos podéis contar a quién va dirigido de Token Club? Bueno, pues eh, realmente The Token Club eh, va dirigido a cualquier persona realmente que está interesada en eh, aprender eh, y entrar en una comunidad para eh, aprender compartir eh, eh, conjuntamente pues desde las, las mejores prácticas no eh, eh, en relación a todo lo que tiene que ver de tokenización de eh, activos en concreto de lo que se llaman los real Goal assets no después eh, va dirigido desde a profesionales como abogados porque van a tener que asesorar a sus clientes a financieros porque eh, se abre una alternativa eh, para aquellos responsables eh, de las compañías a la hora de, de crear nuevos canales de financiación, ¿no? eh, lo que te habla, lo que es la tokenización, a directivos de innovación, de ventas, eh, de marketing, porque efectivamente a día de hoy se están tokenizando los loyalty programs eh, de compañías. Hay ejemplos maravillosos eh, como el de Starbucks, como el de Nike, y cómo están impactando en ventas esa tokenización eh, de, esos, de esos loyalty programs a ingenieros, desarrolladores, periodistas, porque efectivamente a día de hoy hay pocos periodistas que eh, creo que, 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 que tengan un conocimiento conjunto de la tecnología, de la parte jurídica, eh, de la parte eh, financiera, eh, para bueno, pues, eh, hacer un artículo artículos con, con verdadero rigor. ¿no? Luego, pues compañías, compañías que efectivamente buscan descubrir eh, lo que es la economía tokenizada y eh, que han aumentado sus ventas. Eh, quieran crear mayor engagement con sus comunidades, quieran crear sus canales de, de financiación alternativa, así como entidades financieras, todas aquellas entidades financieras, eh, pues como empresas de medios de inversión, fondos, bancos eh, o family office eh, que quieran, bueno, pues cómo puedo entrar yo en este mundo? Pues desde eh, la oportunidad de poder eh, implementar una herir, dar ellos el servicio de herir a sus clientes. A ser emisores de producto, ser distribuidores de producto. Eh, así que yo creo que es un, un rango muy amplio ¿eh? de, de las personas que va diciendo Token City. No sé si me dejo algo, eh, Yael. Bueno, yo diciéndolo de una manera como más general, es que hay una tendencia global hacia la adopción de esta tecnología y del uso de esta tecnología y aporte de valor en las compañías. Y, y este es un espacio pues para ir aprendiendo conjuntamente y estar al día. Y compartiendo información de, de cómo toda esta tecnología se puede ir, eh, adoptando y utilizando, ¿no? Para ir eh, bueno, pues eh, eh, posicionándose cada uno con sus empresas, con sus negocios. Nosotros lo vemos eh, como una eh, necesidad que va a ser cada vez mayor en diferentes tipos de compañías, o bien porque van a introducir la tokenización y los, bueno, Web3 en general, toda la tecnología web 3 en su modelo de negocio, o bien porque van a tener clientes que lo van a introducir y esos clientes les van a llegar con problemas que, que hoy desconocen cómo afrontar. Es decir, eh, eh, ahora mismo, pues si estamos hablando desde el principio de eh, que la representación en, en, en blockchain de acciones de, de sociedades anónimas, pues se va a dar la situación en la que mañana alguien llegará a querrá transmitir. De, de, eh, su, sus acciones eh, tokenizadas eh, irá a, a un intermediario para que realice ese, esa transmisión eh, y, y no tendrá ni idea de cómo hacerlo, porque cómo lo va a hacer. Eh, o abogados que, o vamos a decir, fiscalistas, por ejemplo, que venga a su cliente y que le diga eh, cómo, eh, cómo declaro yo estos activos tokenizados o cómo. O, de, vamos que, o, eh, dentro de es decir, en todas las disciplinas, al ser esto una tendencia que eh, eh, va a ir calando en los diferentes sectores, los profesionales de cada uno de los sectores, o bien lo van a vivir directamente, o lo van a vivir por vía de sus clientes, y este es un espacio para poder ir adentrándose y aprendiendo en esta eh, bueno de este, en esta materia. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, sobre todo pues a Virginia, Alfredo y a él. Eh, a todos aquellos que habéis participado al webinar, a, te, a todos aquellos que habéis preguntado, eh, porque creo que ahí está la enjundia donde se aporta valor añadido. Y bueno, dicho esto, y siguiendo justo lo que decía ahora ya él, eh, os convocamos al siguiente QA, al segundo webinar, que será el lunes, eh, creo que es 20 de mayo, a las 7 de la tarde. Donde pues, hablaremos de fiscalidad y de fiscalidad de criptoactivos, ¿eh? de eh, las diferentes jurisdicciones, ¿eh? tanto en España eh, como en LATAM, porque ahora no sé, no, sé, no sé cómo son los periodos fiscales en LATAM, pero ahora en España muchos de ellos se tienen que hacer la renta de personas físicas eh, o personas jurídicas. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo con mis criptoactivos? ¿Y cómo tengo yo que declararlos? Entonces. Dentro de nada, de, de dos semanas, tendremos el, el siguiente webinar. Así que esperamos veros y felices de eh, que nos escribáis. Eh, tenéis eh, dentro de la página de Token City, podéis encontrar la página de Token Club, podéis escribirnos y felices de recibir vuestro feedback para, hacer, para ir mejorando a nivel de aportación de valor, que creo que aquí estamos todos pues, para, para eso, para que realmente esto pues, eh, sirva y aporte valor a cada uno de vosotros. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Paco va a ser que se ha quedado ahí. <laughs> okay. Okay.